a uno de los que se hicieron en los años 80 por parte de Juan Pereira Sieso y Enrique de Álvaro. Se hacen varios cortes y para ver hasta dónde se asentaba la población en la edad del bronce, el poblamiento prehistórico. Y tenemos esta aquí, y más abajo hay otra, todavía más abajo, en la que también se ha documentado una de la otra cabaña. Aquí hay que hacer un acto de fe, yo lo entiendo, porque yo soy arqueóloga y a veces me cuesta verlo, pero créanme cuando les digo que yo estoy dentro de una cabaña y ustedes estarían en el exterior de la cabaña. El zócalo de piedra, lo que pasa es que está muy alejado, viene por aquí. Más o menos están alineadas, hay parte de piedras de un derrumbe. Era un zócalo de piedra y sobre ese zócalo de piedra se levanta lo que es una pared de barro. Estoy dentro y sé que estoy dentro de esta cabaña porque estas piedras de aquí lo que nos están indicando es un hogar. Aquí era donde cocinaban y donde realizaban las diferentes labores domésticas. Se han documentado varios suelos, pero aquí se ven perfectamente dos, el que yo estoy pisando ahora mismo, que está en relación con ese fuego de ahí, y aquí hay un banco de adobe, y el otro suelo que se ha documentado perfectamente, si se fijan aquí hay una línea bastante plana de cal. Bueno, pues este es otro de los suelos de una época posterior al que estoy yo pisando. Las piedras estas de aquí no son el borde de la cabaña. Estas piedras son de los distintos aterrazamientos que se hacen en época prehistórica, durante la Edad del Bronce, para ocupar lo que es la ladera del Cerro del Búho. Se hacen los aterrazamientos, se aplana y sobre esa zona plana es donde se colocan las diferentes cabañas. Cuando esto se abandona, la tierra vuelve a ocupar su sitio. ¿Y qué hace? Ocupa las cabañas rompiendo el muro de adobe y entra adentro, ocupa su espacio natural, por así decirlo. Y en vez de tener como serían unos bancales, más o menos como se conocen en muchas otras construcciones, pues aquí la tierra ha dicho, aquí no hay nadie, yo me voy a mi sitio, que es que aquí encogido no, yo no estoy bien. Y ocupa lo que es la extensión de la ladera. Esta sería la última ocupación de esta cabaña, porque inmediatamente después tenemos todo lo que es el aterrazamiento que ha venido encima. Entre el suelo que yo estoy pisando y este, es muy probable que hayan pasado varios siglos, varias vicisitudes en lo que era la ocupación del Cerro del Búho en la Edad del Bronce. La Edad del Bronce va desde el siglo XX antes de nuestra era al siglo XV. Estamos hablando de 500 años de ocupación más o menos. Más o menos no, una ocupación estable. En esta zona lo que pasa es que dependiendo de la época histórica, pues o estaban más concentrados en la zona de arriba o se expandían a lo largo de lo que eran las laderas del cerro. Y por eso tenemos diferentes ocupaciones como es esta y esta otra de aquí. No tenemos un suelo inmediatamente posterior muy pegado a este, tendríamos otro pues a lo mejor. A ver si le veo. Es que no se ve bien. Hay otro suelo más o menos a esta altura. Lo que pasa es que no se ve bien. Es que ese es el que más claramente se ve de todos los suelos. Por debajo hay un nivel de incendio y colocan otro suelo. Y después de ese suelo, otro nivel de incendio y ya el último suelo, la última fase. Aquí se han documentado muchísimos molinos de mano. Esto es parte de un molino, concretamente la mitad sería una cosa así, de piedra, estaría sentado en la base de la cabaña y con una piedra redonda, una moledera, molían el alimento. Se analizaron en los años 80
las superficies de los molinos y al analizarlo, en un principio creían que era para moler cereal, pero, oh sorpresa, no es cereal, aquí estamos moliendo en la mayoría de los molinos bellotas. ¿Por qué? Si se fijan, esto es un terreno muy abrupto, no muy rocoso, los afloramientos de granito saltan a la mínima y sembrar aquí cereal es muy costoso, apenas va a dar alimento y pues para evitar las hambrunas, ¿qué tenemos? Encinas. Vamos a moler las bellotas. Pero la harina de bellota necesita un tratamiento específico porque si solo te alimentas de harina de bellota sin hacerle nada, tiene un alto contenido en taninos y daña lo que es el hígado. Y de eso se dieron cuenta desde muy antiguo y lo que hicieron fue que si lavaban esa harina, si la metían en agua, soltaban los taninos y ya se podía utilizar para hacer pan sin ningún problema y la alimentación era algo mejor. La bellota ha sido un elemento muy utilizado como símbolo de riqueza y de poder a lo largo de toda la historia hasta los años 50, en los que la bellota se comer pan de bellota y cualquier acción con la bellota se relacionaba con las hambrunas que se pasaron después de la guerra. Y el que comía bellota era pobre. Y se empieza a caer en desuso todo lo que es los cuidados de las encinas, sobre todo en estas zonas, en la zona de Extremadura, como sabemos, ¿no? Que tienen el jamón de dehesa, está muy bueno, pero bueno. Aquí en zonas como, pues eso, la gente empieza a emigrar a las capitales y que comer bellotas ya no está tan bien visto como en épocas anteriores y empieza a caer en el olvido el uso y la riqueza que daban las bellotas a una tierra como es la península ibérica y en muchas otras zonas, que el único recurso natural que tenemos son las encinas. Pero bueno, poco a poco se empieza a recuperar ese recuerdo que tenemos interiorizado de generaciones previas a nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, ellos lo tienen mucho más marcado de haber pasado hambre, pero las nuevas generaciones es algo que no asocian con nada, pues la bellota del campo, ya está, no lo asocian con nada más. Y eso es lo que tenemos. Y este es el final de la visita. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Por dónde entrarían? ¿Cuál sería la puerta? Tanto del recinto islámico como del recinto prehistórico no conocemos por dónde se accedía. El acceso más lógico y más normal es por donde hemos subido nosotros, pero dónde estaba la puerta no se conoce. También podría ser una puerta que estuviese más en altura, porque como la parte de islámica era una fortificación de control, pues no, tampoco, no es como por ejemplo la ciudad de Toledo que necesita un acceso, a lo mejor seguramente estaría en altura, pero no lo sabemos a ciencia cierta. ¿La altura de la cabaña sería ahí? No, podría entrar una persona de una altura normal. Lo que pasa es que esto se ha venido hacia abajo y aquí lo que se ve son las diferentes fases de ocupación, porque este espacio se está utilizando a lo largo de 500 años. O sea, no es una ocupación, yo llego como una casa, por ejemplo, que yo llego, tengo el suelo y pues no hago nada más, pero alguien compra la casa, no quiere quitar el suelo, quiere cambiarla y coloca un suelo encima. Pues es lo mismo. Eran pequeñines. Había de todo, hombre, a lo mejor un hombre podría ser de mi altura, más o menos, un poco más alto.
No eran tan bajitos, ¿eh? Hay algunas veces que se piensan que eran bajitos, pero hay de todo, como en todas partes. En el norte son muy altos y aquí somos más bajitos. ¿Qué le vamos a hacer? La gente estaba por chicos, porque soy estaban mucho más bajitos que el hombro hoy en día. Sí, pero o sea, evidentemente se ha crecido, pero sin embargo los nórdicos, la zona nórdica, son mucho más altos que, por ejemplo, en la península ibérica o en Italia. En la zona mediterránea somos un poco más bajitos para que nos dé menos el sol. Bueno, mucho calor en el norte.